Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los mismos se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando Respetarán a mi hijo. Pero al verlo los viñadores se dijeron: Este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: Acabará con ellos, con aquellos miserables, y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, no han leído nunca las escrituras, la piedra que los constructores rechazaron ha sido la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos al oír esta parábola comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy, en este viernes, primero, el primer viernes también celebramos nuestra patria de los héroes, en fin, pero ¿cuál sería o quién sería el verdadero héroe, queridos hermanos, hoy sobre todo en una nación como la nuestra, con mucha corrupción, con muchas desigualdades y justamente lo que el evangelio hoy nos está pintando? Aquí el Señor nos cuenta esta parábola: este hombre que posee la tierra allí planta una viña y luego deja nuestras manos, es decir, la Contestó a toda de niña esta es la verdadera viña. Y nos deja en nuestras manos, nos arrendó, dice aquí, ¿verdad? Y cuando llega el tiempo en que el Señor viene para buscar estos frutos, esto depende de nosotros. Va, va la Pero sin embargo, el país muchas veces está siendo amenazado, está siendo tocado, está siendo robado, justamente, como aquí sucede con estos viñadores. Estos viñadores que tienen que devolver el fruto, es decir, al Señor. no como ellos peñan de pobre lleva. Nos dio todas las capacidades para que nuestras familias sean familias buenas. Papá, mamá, cómo nos comportamos, sacerdote, iglesia, cómo estamos en nuestra evangelización, en nuestro empeño. Nian de ibio, la nian de ose acuera, le se lleva. Nian nbo ibio se se cuera. Nian nbo eiko gen die cuera bi. Hoja de ruta, este es nuestro camino, ¿verdad? O sea es una gran responsabilidad que el Señor deja sobre nuestros hombros. Y aquí, estos viñadores, lastimosamente, dice, se apoderaron, se apoderaron. El Señor envía aquí ahora para pedir los frutos o por antubañandéjina. Pero producimos bien, porque pende pobre a O seguimos siendo una nación pobre, una nación con mucho analfabetismo, una nación en donde hay muchos jóvenes sin trabajo, una nación en donde nos falta una verdadera cultura del amor al prójimo, una cultura del amor a Dios en primer lugar, porque no podemos decir que amamos a Dios, que amamos sus preceptos, si después entonces no estamos en ese camino, ¿verdad?, de la igualdad y andamos mucho en los saqueos, ¿verdad?, de las arcas del Estado. Andamos mucho en estas cosas. Y después también los valores. Cómo estamos educando a nuestros hijos. ¿Cuáles son los valores principales? ¿Cuál es el entusiasmo que le estamos transmitiendo a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y a nuestros niños? La segunda parte, después de que haya enviado a estos eh, jornaleros, a estas personas, que dice que ellos se apoderaron y lo mataron. De Icuazé de en la entonces dice: Le enviaré a mi propio hijo, es decir, Jesús. Nosotros estamos en este tiempo de Cuaresma y tiempo de Cuaresma que nos llama al tiempo de la verdadera conversión. Nos vuelve a enviar a su hijo, pero atención, ¿qué lo hacemos? Este es el heredero. Cuando decimos esto, este es el heredero, lo que estamos diciendo es: nosotros nos apropiamos y nos vamos a quedar con este país, nos vamos a quedar con estas riquezas, nos vamos a quedar con nuestro estilo de trabajo siempre mirando solamente a nuestro provecho o si verdaderamente vamos a hacer un camino de conversión porque a la Yerureaña de aquí ellos directamente dicen vamos a matarlo para quedarnos con su herencia y lo hacen lo matan pero la pregunta después viene la pregunta retórica queridos amigos y fuera la respuesta acabará con ellos, con aquellos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Upeala que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Es decir, en este caminar, en este asumir de nuestras responsabilidades, se tiene que ver, queridos hermanos, la conversión verdadera. La conversión verdadera que después se tiene que ver en la comunidad. No se puede ver simplemente en algunas personas. Que se van enriqueciendo en algunas personas para quienes todo les va bien, pero sin embargo, un pueblo hambreado, un pueblo sin salud, sin remedios, un pueblo sin las posibilidades básicas, ¿verdad? Elementales y fundamentales. Por eso que hoy el Señor nos vuelve a decir: esto que yo les estoy dando es para que ustedes entiendan muy bien que he puesto en sus manos. desde pobre, gocea para su sociedad porque todo lo he puesto en las manos de ustedes tiempo de conversión tiempo de reflexión y en que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad y hagamos bien las cosas como el señor nos pide que así sea que así sea